Como cada Jueves Santo, la procesión de los Cristos recorrió la localidad salvadoreña de Izalco en una unión de fervor religiosa y tradiciones de raíz maya. Durante 16 horas, cientos de devotos recorrieron las calles de la población cargando imágenes de Jesucristo crucificado y adornado con palmas. Noemí de Rivas dice que es el fervor religioso lo que mantiene viva esta costumbre. Para nosotros, pues es un fervor para toda la gente católica. Algunos, como José Luis, se sacrifican para pedirle a Dios cosas muy concretas. Que tengamos suficiente, digamos, granos, frijoles, maíz. Junto a los Cristos, la imagen del Nazareno recorre también Izalco sobre los hombros de 50 cofrades.